¿Quién va ahí? Yo soy el protector y guardián de la selva. Tu gente me llama Tata Duende. ¿Y quién eres tú? Ven. Dime. No te haré daño. Mi nombre es Tecuani. Por fin, has venido a escuchar mi historia. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué a nadie más? Hace muchísimo tiempo la gente no vivía en esta isla donde estamos hoy. Vivían lejos, muy lejos, en el otro lado del mar Arawak, en la única otra isla de nuestro planeta, Abya Yala. No seas tonto. Todo el mundo sabe que solo hay una isla en este planeta. Pues, ¿qué es eso? ¿Debo continuar? La gente de Abya Yala vivía en armonía con sus selvas, ríos y fauna. Cada uno tenía su parche de tierra para sembrar y cosechar su alimento. Solamente cazaban y pescaban justo lo que se requería para vivir de la selva y el mar. Todo mundo vivía bien feliz. Pero luego, algunos codiciosos se volvieron glotones. Se apoderaron de terrenos cada vez más grandes. Hasta empezaron a reclamar tierra de otras personas y obligarlos a trabajarlas. Ya casi no había selva y los animales no alcanzaban a reproducirse rápidamente para contrarrestar lo mucho que cazaban. Algunos se dieron cuenta que estaban perjudicando el equilibrio de la naturaleza y le echaron la culpa al sagrado jaguar, rey de la selva. El jaguar vio que su hogar selvático se reducía más y más.
y a la vez había menos y menos que comer. Su selva se había reducido a pequeños parches rodeados de fincas de ganado. No le quedaba más que invadir las fincas y comerse las vacas. No quedaba ya nada con qué alimentarse. Pero la gente no entendió por qué lo hacía. Y querían vengarse. El jaguar fue atrapado, fusilado y envenenado hasta que no quedaba ninguno de su especie. La gente había cometido un grave error. Por falta de selva, ya no había animales, ni vegetación, ni oxígeno, ni humedad. No había lluvia, y la sequía llegó para quedarse. Ahora, ni pasto crecía para que comieran las vacas. No le quedó nada a la gente. En medio de todo este caos, había un grupo de personas que había estado viviendo en las montañas. Vieron que la destrucción de la selva y las fincas iba acercándose cada vez más a ellos allá en las montañas. Al ver lo que sucedía, y conscientes de lo importante que era el jaguar para mantener la salud de la selva, intentaron advertirles, pero los granjeros no hicieron caso, diciendo que eran tontos por no aprovechar el dinero que podían ganar. Viendo la ruina de su hogar, este pequeño grupo debatió furiosamente lo que tenían que hacer. Pero su líder, Hunapu, presentó el caso que no quedaba nada que defender. Dijo que tenían que ser valientes y emprender un viaje que nadie jamás había intentado. Había que atravesar el mar Arawak. Él había oído rumores que había otra isla en el otro lado del mar. Pero nadie sabía si era verdad. Les dijo que enseguida había que ponerse a construir canoas y juntar víveres y materiales para el viaje. El grupo construyó 3 canoas de madera con velas duraderas. Y siguieron adelante sobre el vasto y peligroso mar Arawak. ¿Qué pasó con las personas que quedaron detrás, señor Duende? Ellos perecieron. Nadie sabe lo que sucedió. Nadie ha podido encontrar a Abya Ayala de nuevo. Entonces, ¿qué pasó con el valiente Hunapu? Si me dejas terminar, lo descubrirás. Lo siento. Pero luego se agotó la comida. Se desbarataron las velas y empezaron a perder las esperanzas que en realidad existía otra isla o tierra en el mundo. Mientras las nubes oscurecieron y el viento feroz azotaba, temieron que no veían el sol de otro amanecer.
Hunahpu sintió dolor. Luego sintió el sol. Hunahpu examinó el panorama. Se llenó de emoción. Sintió algo grandioso. Una oportunidad para empezar de nuevo. Un privilegio que no todos conseguían. Se juró que mientras tenía vida y fuerza, jamás, jamás permitiría la destrucción como había sucedido en Abya Yala. Este pequeño grupo encabezado por Hunahpu se puso a construir un pequeño asentamiento, viviendo nuevamente en armonía con la selva y el mar como en la Abya Yala que recordaban antes de la destrucción. Tan heridos estaban por la memoria de lo que el pueblo le había hecho al jaguar que decidieron celebrar el jaguar, creando historias, bailes y hasta elevaron un templo en su honor. Fue una época de paz y satisfacción. Finalmente, Hunahpu falleció y él mismo fue honrado con una estatua y nombrado el protector del jaguar. Las familias de los primeros aldeanos y sus siguientes generaciones se pusieron a buscar nuevos sitios en la isla para construir más aldeas. Estas aldeas también se expandieron y la gente empezó a despejar pequeñas parcelas de selva para sembrar cosecha y criar ganado. Los templos dedicados al jaguar se cubrieron de vegetación y abandonaron nuevamente el antiguo sistema. Tecuani, ¿sabes lo que empezaron a hacer? Empezaron a penetrar la selva más y más, y cazar sin límite, y destruir la fauna que sostenía todo. La historia se repetía. La gente volvió a culpar al jaguar, y empezaron a atrapar, envenenarlos y matarlos. Señor Duende, ¿por qué la gente se olvidó que necesitan al jaguar? ¿Cómo pudieron? Ustedes, los humanos, tienen la memoria muy corta. Necesitan que les recuerden. Necesitan seguir contando las historias a cada nueva generación. No aprenden de su pasado. Van a repetir cada vez más las mismas errores. Ahora, el problema es que ahora no hay otra isla. Esta es la única isla que existe. Pero no hay que perder las esperanzas. A la gente se les tiene que recordar que siempre será imprescindible el jaguar para mantener sana la selva y la fauna. ¿Puedes tú ayudarlos a recibir este mensaje? ¿Puedes ayudarlos a evitar el mismo destino que tuvieron los antiguos antepasados? Quizá no me crees, pero yo sabía que vendrías algún día a ver y a escuchar a esta historia. Tecuani, pero confiaba en que sería la voz del jaguar. Él no puede hablar como la gente. Él te necesita a ti. Toda la isla tiene que conocer esta historia. Tengo que ser la protectora del jaguar. Debo evitar que mi gente destruya nuestra hermosa isla una vez más.
was enough. Now it seems incomplete. And right now I'm thinking of a world I've never seen. A world I wish I knew. He speaks of one to come alive. The kind that wakes you up inside. Makes you brave to face your fear. Ignites a fire in your eyes. Maybe it's not a dream. Maybe it's all true. We all